thank you saludar a todos ustedes hermanos y hermanas amigos que nos escuchan por radio advenimiento como también que nos miran por advenimiento tv o por los canales de youtube y aún en el facebook es para mí un privilegio estar aquí para compartirles un breve estudio de la lección de la escuela sabática correspondiente a este día miércoles 18 de marzo quisiera pedir en este momento eh, pues por la audiencia que nos está acompañando en este momento para que la mano poderosa de Dios les guíe como también que les proteja de este virus que anda tristemente pues llevándose a mucho ya inclusive a la tumba quisiera aprovechar para decir de que en la iglesia advenimiento de del séptimo día los tres ángeles este día miércoles y este sábado no tendremos servicio para acatar las leyes sanitarias que los gobernantes o las autoridades civiles están indicando que pues debamos seguir y estas no tienen por supuesto ningún atentado contra la ley de Dios, sino que es algo más bien que que nos protege a todos. En ese sentido vamos a acatar esa indicación y esta noche, repito, no habrá servicio en la iglesia ni este sábado, pero sí habrá palabra de Dios, habrá servicio en vivo aquí por la radio, la televisión y el YouTube, buscaremos la manera de que siempre se tenga el servicio, pero no en la cantidad de personas que pues regularmente vamos al templo para estar a tono con las disposiciones, como dije, que se han determinado que pues toda la gente obedezca para contrarrestar ese virus que lamentablemente está siendo el azote, podríamos decir en este tiempo para el mundo. De alguna manera la palabra de Dios va a estar saliendo también el sábado en vivo aquí por los canales de televisión y los canales de YouTube. Así que solo es este miércoles y sábado que no nos vamos a congregar, estaremos en nuestras casas conectados con la señal que estará saliendo por los canales de YouTube y también por los canales de televisión y radio. Estaremos sacando la programación normal, con su escuela sabática, con su culto de adoración, con su servicio de adoración de jóvenes. Con su programa de ayuno. Todo estará saliendo. El programa de ayuno que está programado sigue. Recuerden que el tercer sábado de cada mes la Iglesia de Advenimiento lo declara día de ayuno y oración. Y aunque no estemos congregados en el templo, la cantidad de hermanos que siempre lo hacemos, estaremos ayunando en nuestros hogares. El ayuno comenzará a las seis de la tarde del viernes para terminarlo a las seis de la tarde del sábado y la programación que normalmente se hace ahí en el templo siempre la haremos pero usted la seguirá en su casita usted participará orando ahí en su casita cuando aquí a través de, la, de los medios de comunicación pues se esté desarrollando la programación como siempre la hacemos así que aunque usted no venga a congregarse usted va a tener toda la bendición en su casa este sábado y este miércoles Bien, mi hermano, voy a pedir la bendición del Señor para que podamos entender la lección de este día. Gracias, Padre, en este día te damos porque tú eres bueno y en tu grande misericordia nos has guardado, nos has protegido de las pestes que andan tanto por la noche y por el día haciendo daño. Tú, Señor, en tu amor, has puesto un muro en derredor de nosotros para que no pase esa enfermedad a nuestros cuerpos y estamos dándote las gracias por eso pero pedimos señor por algún hermano hermana que pueda estar quebrantado en este momento o que tiene algún síntoma que pueda tal vez tenerle temeroso o temerosa pedimos señor para que la mano poderosa tuya se pose sobre él sobre ella y saque señor esa enfermedad saque esa fiebre saque quites a todo señor esa alergia todo lo que pueda haber, Padre, como síntomas, ruego en el nombre de Cristo que tú, Señor, hagas esa obra de sanidad en mis hermanos y hermanas que pudieran estar quebrantados, y los que por la gracia tuya, Señor, estamos bien, entonces ayúdanos a cooperar contigo, Señor, ayúdanos a poner de nuestra parte, a no exponernos y de una manera, Señor, sabia conducirnos. Así, Padre, te pedimos la bendición al estudiar tu palabra ahora, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a mirar en este contexto de la gracia y la comunión cristiana, cómo se dio esa comunión en la iglesia apostólica, qué hizo la gracia en los miembros de la iglesia apostólica, cómo ellos vivieron, experimentaron la comunión. Bueno, lo vamos a ver contestando primero la pregunta correspondiente a la lección, que es la número 8 de la semana y que está aquí como la primera pregunta en el día miércoles 18 de marzo. Dice, ¿a qué cuatro cosas prestaron seria atención los primeros conversos cristianos? Y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la gracia, mis hermanos, ha hecho esa obra en el cristiano, cosas que el cristiano antes ni se le ocurría que podría hacer, las termina haciendo. Cosas que el cristiano antes las podría considerar como aburridas, le son un gozo. Y ustedes pueden ver aquí lo que la gracia ha producido en los primeros cristianos de la iglesia apostólica. Ahora ellos perseveran, dicen, en la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa que en la enseñanza que ellos les habían impartido. También ellos perseveran en la comunión unos con otros. Participan unos con otros. Los hermanos se llevan bien. Los hermanos conviven. Los hermanos todos son como una familia. Y no solo eso, sino que también perseveran en el partimiento del pan. Comen juntos. Les es un gusto compartir los alimentos. Ellos no solo participan de la cena del Señor cuando se parte el pan, sino que también en, en el compartimiento de la comida. Por eso es importante que en las iglesias hayan esos, esos convivios donde la hermandad junta puede disfrutar de los alimentos. Es bueno que no se pierda en la iglesia esa, esa costumbre o esa eh, característica. De ser como solidarios y al mismo tiempo pues compartir las bendiciones que dios nos ha dado. yo animo a los hermanos de la iglesia Advenimiento de del séptimo día de los tres ángeles a que siempre por la gracia de dios tengan esas comidas fraternales que hacemos los sábados después del culto después del servicio esas comidas fraternales que son para las visitas pero que algunos hermanos traen comida también y entonces se quedan ahí para conocerse con las visitas. Ojalá que como iglesia nosotros podamos mantener esa característica porque eso era algo que la iglesia primitiva tenía. Los hermanos tenían comunión entre ellos y partían el pan. Y también dice que perseveraban en las oraciones. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que siempre estaba participando en el culto de oración. Si había culto de oración toda la semana, me imagino que ellos estaban allí. Eh, no digamos que fuera aunque fuera un día de la semana como nosotros lo hacemos los miércoles o los martes en el caso de Houston. El caso es de que los hermanos en todo esto, ellos estaban involucrados. Cuatro cosas, miren ustedes. Perseveraban en la doctrina en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, del pan y en las oraciones. Así vemos que la gracia había hecho eso en los creyentes de la iglesia apostólica y de esa manera se miraba cómo había comunión en esa iglesia. Dice el don profético, es cierto dice que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes Bajo la dirección del Espíritu Santo, irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Pero cerca del fíndice de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, y los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la estación tardía. En procura de este poder adicional, a menos que los miembros de la iglesia de Dios tengan hoy una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la ciega. A menos que mantengan sus lámparas preparadas y ardiendo, no recibirán gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Hechos de los Apóstoles, página 45. Esta nota está a tono con aquello que tenían los miembros de la iglesia apostólica, que ellos se dedicaban a la oración, que ellos perseveraban en la doctrina, que ellos buscaban siempre la presencia de Dios. Así también nosotros, dice, debemos orar por el Espíritu Santo. Debemos también nosotros buscar la presencia de Dios clamando porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida, que venga como esa estación de la lluvia tardía. Es decir... Copiosamente, el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros para que así, dice, tengamos el poder, el poder para hacer la obra. Y sin duda, eso lo que va a hacer es que nos va a alistar para la siega y estaremos preparados para lo que vendrá. Si hay un tiempo en el cual la iglesia, de la misma manera, debería dedicarse a la oración como la iglesia primitiva. Debería dedicarse a la comunión entre los hermanos, a llevarse bien unos con otros. Y hay un tiempo cuando la iglesia debería perseverar en la doctrina. Hermanos, ese tiempo es ahora. Ojalá que la gracia que Jesús nos ha concedido para ser salvos dé como resultado esa comunión entre nosotros los hermanos. Ahora dice, ¿cuál fue la experiencia de la gracia de Dios entre los complicados macedonios, por ejemplo? Vamos a leer 2 Corintios 8, 1 al 4. Seguimos viendo ejemplos de lo que la gracia de Dios hizo en los miembros de la iglesia primitiva en cuanto a la comunión entre ellos. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4 dice, Asimismo, hermanos, os hacemos saber. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ustedes pueden ver, mis hermanos, cómo las iglesias de Macedonia, esas iglesias apostólicas, la iglesia primitiva, a pesar, dice, de que tenían pruebas de tribulación, ellos de todas maneras eran generosos. Ellos compartían hasta recursos materiales, dinero. Ellos no era la situación... Eh, económica una excusa o la situación difícil que pudieran estar teniendo una excusa para no compartir de lo que tenían dice que ellos estaban siendo tribulados pero la abundancia de su gozo dice y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas y Pablo está hablando aquí de dinero hermanos de dinero y dice que ellos pedían Pedían con muchos ruegos, dice, que les concedieran el privilegio de participar en eso de aportar ofrendas. Así nosotros vemos que la gracia del Señor pues le quita también a uno el egoísmo. Y uno, aun de lo que no tiene o de lo poquito que tiene, como que le da de querer ayudar o de querer participar. Y esto solo es por la gracia del Señor, porque de otra manera uno es un tacaño, uno no quiere compartir. Uno sabe que hay necesidad por otro lado y uno pues se queda allí y cierra su puño, como dicen, y no, no, no colabora. Aquí nosotros miramos que la iglesia de Macedonia pues es un ejemplo en esto. El verso 6 dice de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Pues por la gracia es que se había eh, producido este cambio en los hermanos de Macedonia. Otro ejemplo de cómo la comunión en la iglesia apostólica era bien palpable por la gracia del Señor. Dice el don profético que la buena voluntad de los creyentes macedonios para sacrificarse era resultado de la consagración completa. La liberalidad abnegada provocaba en la iglesia primitiva arrebatos de gozo, porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. Su benevolencia testificaba de que no habían recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podía producir semejante liberalidad si no la santificación del Espíritu? En ojos de los creyentes y de los incrédulos, eran un milagro de la gracia. Hechos de los Apóstoles, páginas 276 y 277. Así, este día, el Señor ha querido que entendamos lo que significa la comunión cristiana obrada por gracia, que no es otra que la de. Voy a sintetizar, perseverar en las cosas del Señor, perseverar en el partimiento del pan, es decir, convivir con los hermanos de vez en cuando, o los sábados, o, o cuantas veces se pueda, compartir eh, momentos especiales con los hermanos, comiditas por ahí, que pues se hagan con mucho amor, y también perseverar en la oración, ¿verdad? En la oración, y de esa manera, hermanos, también nos lleve a perseverar y, por qué no decir, a participar en dar ofrendas de generosidad, de amor, para apoyar la obra de Dios. Ojalá que las iglesias de hoy, empezando por la nuestra, la que tengo el privilegio de pastorear, y empezando por mí individualmente, pueda eh, reflejar esto en mi vida y puedan los hermanos también de la iglesia reflejarlo, que nos podamos inspirar en estas iglesias primitivas, en estas iglesias apostólicas como las de Macedonia y las otras que pudieran haber, que nos podamos inspirar en cómo la gracia del Señor cuando te cambia, hermano, te cambia completamente. Ahí no hay egoísmos, ahí no hay envidias, ahí no hay rencores, ahí no hay eso de que solo para mí es una cosa tan bonita. Necesitamos pedirle al Señor que la gracia que ha sido derramada en este tiempo sobre nosotros traiga como resultado esta comunión que es la que hace falta. Vamos a orar por eso, ¿qué les parece? Padre nuestro que está en el cielo, ruego en esta hora, Señor, perdón por aquellas ocasiones cuando ha habido frialdad, cuando ha habido indiferencia, cuando hemos hecho alarde de que somos salvos por gracia, pero muy ajenos, Señor, de estas características que los salvados por gracia de la iglesia primitiva manifestaron. Así que pidiéndote perdón por esto, ahora clamo, Señor porque a partir de este día nosotros seamos cristianos prácticos y que también, Padre, mostremos, mostremos que verdaderamente la gracia tuya ha hecho un cambio y clamamos porque el cambio que haga sea el de perseverar en la doctrina, el de perseverar en la comunión unos con otros, el de perseverar en el partimiento del pan. Y el de perseverar en la oración. Es decir, que haya, Señor, compañerismo, participación, que haya, Padre, consagración, que haya, Señor, estudio de la palabra. Y también, Señor, que haya generosidad en nuestro corazón al participar con diezmos, con ofrendas, con lo que se requiera de, en la obra, Señor, que todo lo que de lo que tú nos has dado que de allí gozosamente compartamos. Pedimos, Padre, para que la gracia bendita haga esto en nosotros, porque esto significaría, de verdad, que la gracia no ha sido en vano. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos este día. Rogamos para que se aplique esta palabra a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.